Lisbeth Rodríguez impidió la boda de Celeste y Zoe Vanas, así como lo estás oyendo. Hace unos momentos Kaeli puso en su historia un fragmento de cómo Lisbeth Rodríguez impidió la boda de Celeste. Se estaban a punto de decir, felicidades, puedo estar novia, marido y mujer, Vanas y Celeste. Y de repente, tenemos que hacer la pregunta, ¿no? La gran pregunta de alguien se opone y hacen la pregunta y de repente que se para, güey, se para Elizabeth. Se para Elizabeth y de repente dice, yo me opongo, no te puedes casar, Celeste. Real, no les estoy mintiendo. Se paró y todo el mundo se quedó así de que no te puedes casar, no sabes lo que está pasando. Fue horrible, fue un momento súper incómodo, oigan. Literal, esto sí pasó. Aquí les traigo un momento. Celeste, no te cases. Por favor. ¡Sí, hermana! ¡Sí, se lo cuento, se lo dime la verdad! Celeste. La boda iba marchando bien hasta que... ¡Celeste, no te quiere de verdad! ¿Pero cómo reaccionan los novios ante esta situación? Bueno, discúlpenme por lo que acaba de suceder. Bueno, no sé por qué lo hizo. No, la verdad es que sí sé por qué lo hizo. Somos youtubers, hacemos bromas y esto no habrá para saber. Teníamos que cerrar con esto. Una disculpa. Tilín, qué perro susto. Resulta que nos jugaron una broma, amigos. Porque pues son youtubers y ya saben, aprovecharon el momento. Pero bueno, aprovechando, te voy a chismear quiénes han llegado a la boda o al menos quiénes ya subieron historias ahí. Las damas de honor que se veían preciosas, Legna y Carol. Bueno, Carolina. Helian. Soy Daniel Vargas y Rufas. Entre otros más que ahorita voy a subir en cuanto vayan subiendo sus outfits para verlos. Ya están subiendo partes de la boda y se ve bellísima. Así se ven los novios y Celeste está divina. Ya están echando taco, a estas horas ya han de estar en el bailongo. Pero te seguimos reportando.